Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Zuppi Jackson y de aquí vamos a hacer rol. Bien, estamos en la sesión número 52 de Las Máscaras de Nyarlathotep. Esta campaña que pronto hará un año que estamos jugando. Yo creo que en un mes ya hará un año. De la llamada de Chulu. Estamos siguiendo las reglas de la edición primigenia, de la editorial editada por Edge, por la editorial Edge. Y bien, tengo aquí a los chicos que os voy a presentar o dar la bienvenida más bien. Pluvium, buenas noches y bienvenido una noche más. Hola, buenas noches. Bueno. Ángel PM, buenas noches también. Bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer como siempre. A ver, si estamos siguiendo o no. Te escucho un poco así entrecortado, ¿eh? Like Skywalker, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un año ya y cambiando de piel bastante, pero es lo que me queda. Runel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Emilio Vidal, buenas noches también, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues ya estamos presentados. Os cuento un poco el resumen, ¿qué os parece? Bien, venga. A ver. Uy, no sé si vamos a esperar a Ángel, que no sé si será importante. Bueno, aunque el resumen él ya lo conocerá, es lo que vivimos la anterior sesión. Estará apagando la cocina o algo así. Bueno, os cuento, mira, mira. Estamos en la noche del viernes 29 de mayo de 1925. Pero para poder llegar hasta aquí ha tenido que pasar 2 semanas, puesto que andaban tras la búsqueda del holandés que fue despedido de la expedición Clive. Por fin lo encuentran y le cuentan algo. Bueno, él, perdón, les cuenta algo sobre unos pergaminos denominados Los ritos negros de Lube Keraf. Les dice que está traduciéndolos y que tiene los originales escondidos. Ahora estamos en la habitación que tiene Jan Willem van Heuvelen, alquilada en la trastienda de una sastrería. Es este holandés del que hemos hablado, que fue expulsado o despedido más bien de la expedición Clive. Estamos en el casco antiguo del Cairo, como sabéis. Y bueno, después de haber tenido un encuentro con una extraña mujer, bajar a las cloacas, etcétera, pues tienen la oportunidad de hojear los pergaminos originales y ver qué dicen. Son las 10 de la noche. Los gatos os han seguido hasta la puerta de la sastrería. Al entrar, Hanwilen ha tenido que cerrar las puertas y ventanas porque los gatos se querían colar dentro incluso. Y bien, estábamos en el momento en que este hombre os iba a mostrar los originales, que los había envuelto en su ropa, desde la cloaca hasta aquí, de nuevo hasta su habitación. Y ya cuando se asegura que está todo cerrado y tal, las cortinas, tal, le dice, bueno, ¿estáis preparados entonces? Por favor, adelante. Y os muestra, os abre 3 pergaminos. Que, bueno, realmente hay pocas cosas que se entienden. Está en. Sí, vale. A ver. No, perdón. Hay diez frágiles pergaminos de papiro que, bueno, el resumen más o menos cuando empezáis a estudiarlos, entre vosotros y él que os cuenta cosas, por si queréis apuntar los datos que sé, porque no tengo, evidentemente no está aquí pergamino a pergamino lo que pone. Tengo un pequeño resumen de lo que sacáis en claro.
datan de la decimotercera dinastía, es decir, desde el 1786 al 1623 antes de la era moderna, antes de Cristo, como dirían los cristianos. Están completamente cubiertos de minúsculos y apretujados jeroglíficos, muy pequeñitos. El primer pergamino identifica al autor como un tal Lubeb Keraf. Dice que es sumo sacerdote de la diosa Gato, Bastet. Los primeros pergaminos, cuando pasáis los primeros, de los 10, los primeros, tratan sobre la adoración de Bastet, en gran detalle, cómo se le adora, tampoco tiene más, qué se le ofrece, los cánticos que hay que darle y tal, pues una diosa, incluyendo las formas de convocarla y a sus congéneres gatunos, ¿no? Los pergaminos posteriores también hablan sobre la adoración de otros dioses egipcios y mencionan particularmente a uno que está subrayado y tiene como nombre el terrible señor de la orilla del río, el dios con cabeza de cocodrilo, Sebek, de quien se describe sus templos a la orilla del río Nilo, por supuesto, junto con los rituales de los sacrificios hechos en su nombre. Os pongo aquí esa frase para que tengáis aquí en el chat. El terrible señor de la orilla del río, el dios con cabeza de cocodrilo, Sebek o Sebek. Hay otros capítulos de precaución dedicados a miembros más oscuros del panteón egipcio. Se habla de la esfinge sin rostro y del faraón negro, que llama formas pertenecientes a una entidad desconocida como Nyarlathotep, en el que éste se presenta de formas diferentes. Es decir, parece que esa entidad, Nyarlathotep, se presenta en formas diferentes, pero realmente representa siempre al faraón negro, a ese que hablan, al faraón negro. Cuando termina, bueno, si queréis alguna pregunta antes de seguir o algo, porque aquí está todo, yo voy a seguir ahora ya con quizá una pequeña locución de este hombre, del holandés, que os pregunta qué os parece. Como árabes, ¿qué os parece esto? No me diréis que suena a oscuridad y secta. Bastet, vale, pero ¿qué es eso de la esfinge sin rostro, el faraón negro? No me suenan del panteón egipcio, pero bueno, son historias bonitas, o sea, del pasado de este país. Bien, no digo que no. La verdad es que no sé muy bien a qué nos podemos enfrentar si averiguamos algo más de ese faraón negro. Por lo que ha comentado, son asuntos bastante, bastante oscuros y turbios. Sí que lo parece, sí. Bien, señores, yo esto, como saben, les he dicho, yo no puedo dejar que salga de aquí. Así que, pero pueden tomar las notas que bueno, he visto que estaban tomando. Por supuesto, pueden hablar conmigo cuando quieran. Estaré por aquí hasta que consiga suficiente dinero como para volver a mi amada Holanda. Pero déjenme que les invite a un trago de vino, por favor. ¿No quieren de verdad? Lo siento, pero no bebemos vino. No les puede ver nadie. Se tambalea un poco cuando se levanta a ponerse el vino. Y se pone un poco.
Y antes de beber él, ¿seguro? ¿Seguro? Y os pone el vaso por las caras. No insista, no. Claro que nos ve el más grande, Alá. Bien, bien, no quiero ofenderos, por favor. A ver, habla, Juanjo. Estás muteado ahora mismo. Pero si te desmuteas. Ahora sí estoy muteado, bro. Ahora me vale. ¿Eh? Sí. Guay. Pues eso es lo que cuentan. El resumen de los pergaminos que os muestra es esto: los ritos negros de Lubeb Keraf. Y dice que es sumo sacerdote de la diosa gato Bastet. Bien, ¿tenéis algo más? Este hombre dice: señores, yo estoy bastante cansado. No sé si será una falta de respeto decirles que por favor me dejen descansar. He llevado un día bastante ajetreado, aunque bueno, ya lo saben ustedes. Sí, pero yo tengo una pregunta sobre esto. El autor de estos jeroglíficos es Lubeb Keraf, pero aún así sigue hablando de otros dioses. Es decir, era el sumo sacerdote de Bastet, pero aún así habla de Sebek, de Nyarlathotep, de este faraón negro. ¿Hay alguna relación entre estos dioses? Pues yo entiendo que estos últimos capítulos, como ve, donde se habla de aquí pone de la esfinge sin rostro y del faraón negro y esta entidad desconocida, lo ve aquí, Nyarlathotep, tiene que estar relacionado de una manera, pero no lo sé. Tan solo soy un traductor, no soy un estudioso en profundidad de la historia de su país, señor. Pero a lo mejor me suena a mí mal. Nyarlathotep ese no es el mismo que el faraón negro, ¿no es lo mismo? Bueno, según lo que pone aquí, parece que sí. Que se presenta de diferentes formas. Entre ellas es, pues una será Nyarlathotep. Entiendo que el faraón negro, pues sería algún faraón antiguo con poderes y podía cambiar de aspecto, no lo sé. Y uno de sus aspectos a lo mejor sería Nyarlathotep, según los pergaminos estos, según el autor. Me extraña con los aficionados que eran de hacer los monumentos estos tan grandes que no haya ningún templo. O al menos por ahora descubierto. Mírelo aquí se habla de la esfinge sin rostro. Pero la esfinge que hay sí que tiene rostro. Quiero decir, ¿habrá otra sin rostro? Señor, usted conoce mejor su país que yo. No crea, yo no he salido del Cairo. Bueno, quizá Farid podría tener algo de idea, como mínimo, de estos, de ese tal Sebek o de Lubeb Keraf, no sé. Algo un poco más, algo que nos. O Farid o yo, o alguien que tengamos así un poco más de. A ver, yo a Sebek lo considero algo de conocimiento, dentro de conocimiento general de los egipcios. Sí. Por sí, eso no nada de él. A Sebek sí. Como el dios con cabeza de cocodrilo, es lo único. Claro, o sea, pero a mí me suena extraño. Aquí la parte rara será la última. Claro. En verdad. Nyarlathotep, el faraón negro, que sabemos que se le ha llamado alguna vez así, el faraón negro, Nyarlathotep. No es la primera vez que lo escucháis, ese nombre. Sí, y además. Este hombre comenta que en la sexta dinastía la reina Nitoki salió con el faraón negro, al que una vez se le llamó como Nyarlathotep. Exacto. Pero si podemos saber algo de los otros dioses, podemos ver si hay algún tipo de relación. Aunque no sepamos nada del faraón negro,
No sé si por egiptología podríamos saber algo de los otros dioses, si hay alguna relación entre ellos, si tenían un culto. No sé, porque aquí nos hemos encontrado, o bueno, han intervenido sectas de diferentes facciones. Pues déjame que lo consulte, a ver. Podéis hacer una tirada de egiptología. Quizá Farid fuese el más idóneo, creo yo. Sí, voy a intentarlo. Sí, te iba a decir egiptología o mitos de Chulú, no sé. Yo sí que paso egiptología, ¿eh? Vale. Vale, yo también tiro. Yo también. Vale, vale, vale. Pues encontráis una cierta relación entre la esfinge sin rostro, esta que habla aquí, con la tercera pirámide que hay en Meidum, la pirámide derruida en la zona de Meidum. Meidum creo que estaba al sur. ¿Esto es lo de Dashur? Al sur del Cairo creo que está. Ahora mismo no sabía decir, no lo tengo aquí delante. Pero vamos, da igual que sí, que bueno, si queréis ir, pues vosotros lo sabréis seguro. Sois de la zona. Pero vamos, el dato sería ese, que sí, quizá puedas encontrar una cierta relación, que esa pirámide derruida a lo mejor en su momento tenía que tener rostro. No llegó a construirse, se rompió por lo que fuese, no se construyó bien, no la repararon y bueno, se quedó así. Pues a lo mejor deberíamos ir a visitarla o a recabar información sobre sobre esa pirámide. ¿Qué, José, apetece entrar en una pirámide? Eso está en Dashur. En Dashur hay dos pirámides. Está la pirámide roja y la pirámide acodada. Y luego, un poquito más abajo, en Meidum, está la pirámide derruida, la que os digo. Esto no sale en el mapa este que tenemos así de fondo, ¿verdad? No, es que lo he estado mirando, pero no sale. Vale. ¿Y qué? Dashur sí que sale. Dashur sí que sale. Es lo más al sur. Sí, es lo más al sur, sí. Si está más al sur aún, pues ya no. Arriba, en el Alto Egipto. Por el Meidum. Sale muy exacto, vale. Así está, exacto. ¿Y en el museo habrá información sobre esta zona? O sea, me refiero, ya que estamos aquí, poder visitar el museo que... ¿Habéis visitado ya el museo, no? ¿Habéis visitado? Sí. Sí, hemos estado, pero no hemos ido a buscar, por ejemplo, nada relacionado con esta esfinge sin rostro ni con la pirámide. Por ver si vemos si podemos documentarnos y si no, pues vamos directamente. Sí, os recuerdo que también tenéis el boletín, el museo, sí, bueno, tenéis varias cositas. Eso ya... Pues, sí. El caso es que este hombre os despide, os dice que lo que os he dicho, que tiene que acostarse y tal, y que es tarde para él, y que espera que os haya servido lo que os ha dicho para lo que queréis saber. Pues sí, le damos las gracias y le dejamos descansar al hombre. Tampoco hay que hacerse pesado, que luego a lo mejor necesitamos otra vez esa ayuda. Bueno. Sí, a ver, yo sí, ya que estamos aquí, visitaría antes las zonas que tenemos aquí cerca, que es por ir a preguntar tanto al periódico como ir a revisar documentación en el museo sobre esta esfinge antes de emprender camino, ¿no?
¿qué os parece? Sí, antes de ir al desierto a hacer las visitas correspondientes, sí. Sí, claro, pero ¿qué hora es? Más o menos serán las 11 de la noche. Bastante tarde. Creo que si nos presentamos ahora en el museo, tu amigo nos pega. No, hombre, no, ahora ahora allí no hay nadie. Directamente no habrá nadie. Bueno, pues si tienes llaves y quieres que vayamos. Pero estoy algo cansado, estoy mayor ya. Bueno, pues si quieres lo dejamos para mañana. Hombre, el museo sí, porque el museo a estas horas ya... No son horas, es verdad. Bueno, y el periódico también. Y el periódico también. Quizá podíamos ir a echar un ojo a la mezquita esta. Pero a las 11 de la noche, de verdad. No sé. Y ver si está el objeto este sagrado ahí. Si no lo han... Porque era lo que estaba buscando en teoría la secta. ¿No? Estaba detrás de eso, de ese objeto sagrado. El cual no sabemos cuál es. Claro. Sabíamos que era un cinturón o algo así, me suena, ¿eh? Que lo dijimos. Bueno, lo supe yo, pero no dije nada. Sí, bueno. Vale. Entonces ya nada. Sí, el cinturón. Lo que no sé si hasta ahora en la mezquita también, si se podrá entrar. Claro. No, si entramos será un poquito sospechoso. El abrigo. Yo creo que deberíamos recuperar fuerzas, ¿eh? Vale. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde para la mezquita. No sé, hay 5 rezos diarios, pero el último no creo que termine tan tarde. Bueno, el abrigo de la oscuridad, yo qué sé, no sé. Sí, sí, el abrigo de la oscuridad ya sabes lo que hay. A ver, si lo que queréis es entrar en la mezquita a ver si podemos encontrar algo que esté oculto, me parece bien. Pero es diferente eso. Claro, ahora no habrá gente. Si queremos investigar a ver si encontramos algo. Si queréis, lo veo una buena opción. O sea, husmear directamente, husmear. No, bueno, lo voy a decir porque sois de allí. Sabéis que las mezquitas también cierran por la noche. En el último, cuando se va el último, la última persona que va a rezar, en el último rezo, recogen todo y se van. Bueno, pero nos podemos colar, ¿no? Bueno, eso también, sí, claro. Claro, o sea, no, la idea es que si hay algún objeto allí que se supone que es sagrado, que no podemos acceder a él ni nada, si vamos de día y preguntamos, evidentemente no vamos a sacar nada. O sea, la solución es colarse y bichear a ver qué hay. Pero igual siempre no está allá. Igual, si van buscándolo, esta secta ha desaparecido. O igual nos encontramos con la secta que lo sigue buscando. También. Puede ser de todo, pero claro, no sé, si nos pilla gente normal, siempre podemos decir que necesitábamos rezar en un fervor de esto religioso y ya está. Ahora, si los que vienen solo de la secta, ya es otra cosa. Claro, no sé, ni siquiera si podemos conseguir ese objeto para ocultarlo, para esconderlo por ahí, no sé, que parece que es algo que ellos necesiten o algo que quieran, pues joder, que nos podamos frustrar un poco en ese sentido, ¿no? Si queréis intentarlo, nos acercamos a la mezquita a ver si tenemos suerte. Por mí, bien. Como veáis, no lo sé. Que también a lo mejor eso, ¿eh? A saltar una mezquita así de noche y tal, nos buscamos más líos que provechos, no sé. Yo pero... no tengo parte de esto. ¿Pero creéis que ya no estamos metidos en lío? ¿Y ahora quieres meterte con el gran Alá? ¿De verdad? No, vamos a entrar en su casa. Pero no vamos a robar nada. No está cerrada. Esperemos que no haya muchos libros. Y miro a Farid. Sí, no. Yo no voy, yo no entro. Si hay libros no voy, Prometedme que no va a haber libros. También pensad un poco en lo que es la conciencia de cada uno, ¿no? Si sois los musulmanes como son y tal, a lo mejor no
Es lo que dice Antara, que a lo mejor la conciencia también hace actuar. Eso, que tiene cordura. Eso de profanar la casa de Alá no está bien. Pero bueno, ya depende de los religiosos que sois y tal. Yusuf, evidentemente, no es egipcio, entonces a lo mejor... Claro, pero tampoco es profanar. Si lo que vamos es saber qué reliquia es y esta secta va a robarla, en cierta manera estamos protegiéndolo. Para eso está la guardia, joven. ¿Qué? Para eso está la guardia. Bueno, yo no pienso ir, yo me voy a mi casa, a ver. Pues yo qué sé. Pues a mí sí que me tienta la idea. Creo que es una oportunidad importante. Hombre, si Yusuf está así... Animaete. Si está animado, pues yo qué sé. Acá le acompañaría, sí. Le ha afectado el humo del vino. El humo del vino. ¿Cómo se nota que no bebes, El humo del vino. Los vapores. Claro. El calor que hace. Yo puedo acompañaros, pero... Farid está más con Antara y no quiere participar de esa profanación para él. Vais a dormir. Yo puedo acompañaros, pero no pisaré la mezquita. Me puedo quedar en los alrededores y avisar si pasa algo. Ah, pues estupendo. Tenerme como enlace. Pero sí. No entraré. ¿Sabes hacer algún ruido que pueda ser identificable por si ves peligro? Para mí ese suelo es sagrado. No lo pisaré, no lo profanaré. Que ya, pero me refiero, si te vas a quedar fuera y ves venir a alguien, avisarnos con alguna señal para que podamos escondernos. Puede decir que está mirando las estrellas. Lo que queráis, yo os avisaré. ¿Qué señal preferís que os haga? Sí, la que te salga más, que pueda ser más, no sé. El grillo. ¿Sabes imitar? No sé, algún animal que pueda salir desapercibido, claro. Quizá como estamos ya acostumbrados, un gato, no sé. Pero bueno, no sé, alguna forma de que sí, de que podamos estar alerta, sí. No sé. O da igual, si es que ya esto al final. Sí, bueno, cualquier animal hace eso, lo hace cualquier animal. Bueno, el caso es que Antara y Farid quizá os dan la espalda. Dice, bueno, mañana ya nos veremos, ¿no? Mañana más, sí. Y vosotros, os dirigís ahí. Sabéis que está lejos. Y que andando os cuento que más o menos serán 2 horas. Andando. A no ser que cogéis un taxi o cogéis un medio de transporte, un coche o un carro, lo que sea. A ver, son las 11. Llegaríamos a la 1 de la madrugada. Yo casi que optaría por ir andando para ir a hacer tiempo y que haya menos gente. Bueno, sí, y a la vez observar el camino, sí. Claro, y no tener testigos que nos lleven allí, que digamos, lleven a la mezquita. Eso es un testigo potencial que luego nos puede jorobar. Vosotros sois locales, os voy a decir, la mezquita tiene una entrada delante, la principal, y una pequeña detrás, y luego tiene unos ventanales altos, con mucho colorido, con cristaleras de todos los colores, y ya está, no tiene más. Las paredes son grandes, y es... bueno, más o menos se encuentra al oeste de la ciudadela de Saladino. Está cerca de los jardines Ezbekia, al sur de los jardines, perdón. Vale, sí, las paredes son gruesas y quizá habéis estado alguna vez por allí.
de mitad, mitad de adobe, mitad de una reconstrucción nueva, pero es una de las pocas mezquitas que se encuentra en perfecto estado, en totalmente construida, no le falta ningún trozo en todo el Cairo. Bien, pues nada, caminas para allá y bueno, a mitad camino tenéis que tirar todo, descubrir menos 50. Los tres. Pues no descubro. No, es difícil, la oscuridad de la noche y tal, es difícil. No. Ese 4 a lo mejor, ¿no? Bueno, pero es, no, tendría que ser el crítico el 1, porque tengo... Vale. Nada, tengo 40. O sea que... Y Darim, tampoco. Nada, no. Vale. Bueno, pues sobre la 1 o por ahí, la verdad que llegáis cansados, pero llegáis. Saliendo de la Saria Mehemet, se gira a la derecha hacia el río Nilo, y a menos de a menos de un kilómetro ya se empieza a ver el territorio desolado que rodea la mezquita. El territorio que hay alrededor de la mezquita está bastante desolado. Como he dicho, es una de las pocas que se encuentran enteras, esta mezquita. Es verdad que se encuentra menos adornada que las otras mezquitas más recientes de la ciudad, pero bueno, como sabéis, hay que quitarse los zapatos, lo que pasa que bueno, sabéis que está cerrada porque lo sabéis. Todo esto es, bueno, pues sois locales, lo tenía apuntado por si fuerais ingleses o lo que sea, ¿no? Pero bueno, todo lo que sabéis, es un lugar sagrado, que es recomendable no hacer ruido, quitarse los zapatos. Y no está permitida la entrada de mujeres, por supuesto. Y por supuesto, sabéis que a las horas que hay plegarias, oraciones, los turistas no son muy bien recibidos. Pero vosotros no tenéis problema porque sois locales. El diseño de esta mezquita imita el patio de la casa de Mahoma en Medina. La mezquita está construida formando un gran patio amurallado. En el centro, está abierto en el centro y con techado por varios de sus lados. Los eruditos se reúnen aquí para rezar, pero también para charlar y debatir, dar clases incluso sobre temas de cultura general, geometría, cálculo. Y por supuesto, lo más importante es estudiar el Corán y dar pues ejemplo a los jóvenes de cómo estudiarlo y cómo interpretarlo. Y lo dicho, ¿veis la puerta principal? Que es lo primero que cuando os acercáis veis. Una puerta de madera enorme, de unos, no sé, 7 metros de alto más o menos, de 2 hojas, enorme. Y paredes súper rectas hacia arriba, con unos... los... Es que no me acuerdo cómo se llama, es para darle fuerza a las paredes, que son unos pilares pegados a las paredes, que creo que se llaman contrafuertes. Y nada, y arriba del todo, pues tipo castillito, ¿vale? En las 4 esquinas tiene unos pequeños torres de vigilancia y poco más, unos ventanales en la parte de arriba que dan luz al interior de los pasillos. Ahora mismo aquí no se ve, no se respira nada, no hay nadie, no se ve a nadie. Como he dicho, el territorio es bastante desolado, casi las pocas casas que hay están derruidas. Y nada, no sé qué vais a hacer. Imagino que la puerta principal, esto no se queda abierto, claro. No, está cerrado.
habrá que dar una vuelta a ver si vemos alguna entrada alternativa. Sí. Y si no, no sé, la otra opción es, si está cerrado, intentar entrar desde arriba o subir y entrar por alguna ventana y desde dentro abrir la puerta. O sea, trepar por el muro este que... Claro. Pero bueno, antes... El Spider-Man. Pues a ver, pero antes de eso, mirar a ver si, si la entrada de la entrada secundaria es fácil de abrir o no está cerrada o no sé. Darín ya está arrepintiéndose de haber ido con vosotros, pero... Pero bueno, os dice, bueno, yo me abollaré si veo a alguien. Aprovechad, no sé, con la oscuridad y sin intentar ver si está abierta la puerta de atrás o si podéis abrirla de alguna manera. Será más fácil que entrar por la principal. Sí, yo también lo creo. Venga, vamos a echar un ojo, a ver. ¿Entonces qué hacéis? Vamos a ver la puerta secundaria, a ver si... Sí, supongo que rodear un poco la mezquita y a ver si podemos... Vale, vale, vale. Si hay, llegáis... otra entrada que no sea esta, la principal. Y estudiar un poco posibilidades, sí. Si está cerrado... Llegáis a la parte de atrás y la puerta es más o menos semejante, un poco más pequeña, pero es igual, parece igual de robusta, de madera y no parece tablones de pequeños, ¿sabéis? O sea, bastante reforzada con metal, es de madera, reforzada con metal, igual que la de adelante, pero más pequeña. Una cerradura de estas así grandes. Y trepar, o sea, el muro no es... Es recto totalmente. Hostia. Pues nada, hemos dado un paseo, así en la noche, no sé. Sí, pero lo vamos a dejar así. Claro, ¿hay alguna ventana accesible quizá? Algo que podamos... Las ventanas todas están en lo alto para que cuando salga el sol entre la luz por las ventanas de arriba y dé luz a la parte de dentro. Pero no, ventanas bajitas no hay. De hecho, pues las mezquitas eran un sitio de protección para que protegiera... tipo castillo, para que se protegieran los que estaban dentro de los de fuera. Es que aquí ya, no sé yo. No sé, vamos a ir dando una vuelta a ver si hay... A ver, si hay escondido algo, también hay posibilidad de que haya una entrada oculta o... Ya, me gustaría mirar por a ver si puedo encontrar algo, algún indicio de que haya una entrada oculta o algún pasadizo, no sé. Pero, bueno. Sí, no sé, a la vez que damos la vuelta. Ya, bueno, no sé, tantear las paredes, no sé, es que no sé. Pero esto ya me parece un poco flipada, no sé. No, pero por ver, a ver, si se supone que aquí dentro tienen escondido un... algo que tampoco sabemos exactamente lo que es, pero algo es... ¿No habéis dicho que sí que lo sabíais? Creo que... Ah, sí, habéis dicho que era un cinturón, ¿no? Sí, era un cinturón, pero no nada más, o sea, que era un objeto sagrado que al parecer era un cinturón, pero... Sí, bueno, era el... De historia del objeto en sí y tal, nada. El cinturón de Nitocris, vamos... Según lo que le dijeron a Antara, ¿no? Antara lo sabía. Sí, Antara lo recordó. Cuando nos dijeron el cinturón que buscaban algo de allí, recordó que era un cinturón de Nitocris. Entonces, si, bueno, seguís con lo que queráis y yo luego, si acaso os hago una tira de idea, por si os veo así un poco con sueño. O sea, pero no, espera, Antara. No sé si Antara recordó que era de Nitocris o solo un cinturón. No, ya te lo digo yo, cinturón de Nitocris. Porque también te han hablado de Nitocris y toda esa historia. Sí, sí. Claro, yo sí veo que no. Sí, yo. No sé, Yusuf y Darín, pero sí.
O sea, si no es fácil, digamos, o una forma, es que tampoco forzar una puerta con una palanca, un hierro, tal, no lo veo a estas horas de la noche. Y... No, pero no forzar, a ver, a lo mejor hay algún sitio donde tiene escondida una llave o hay una puerta que está, que no está, o sea, que está oculta por mirar. Yo quiero ir pasando y tocando un poco las paredes y a ver si se me ocurre algo. Sí, es, o a lo mejor, porque no hay ningún edificio al lado, ¿verdad? No. Pues ir echando así. Darín va más pendiente de posibles miradas o incluso movimientos extraños, porque sabiendo hay casas de familias muy pobres por esta zona, pero derruidas y la gente vive aquí muy mal. La electricidad aquí pues no es como en el Cairo, incluso se ven algunas tintineos de velas en vez de electricidad. Bueno, pero has dicho que el ojo de la cerradura era bastante grande, ¿no? Sí, es grande, sí. Y si miro, voy a mirar por él a ver si veo algo dentro. Sí. Nada, se ve todo negro. Se ve todo negro. No atraviesa la puerta, si es lo que pensabas. Vale. Será el mecanismo de lo que es la cerradura, vamos. Sí. Pues, claro, es que intentar forzar una cerradura así sin tener conocimientos es una tontería. Y bueno, pues eso, yo quiero ir dando la vuelta y tocando que si veo alguna cosa rara o alguna posibilidad de acceso alternativa. Cuando das la vuelta te das cuenta que está los cuatro lados de la mezquita, que es de base cuadrada, son iguales, en verdad. Ventanales en los tres lados y en la parte de atrás la puerta esta secundaria y unos pocos ventanales también arriba, pero menos que en los otros lados. Y ya está, no hay nada más. Sí, yo no veo así muy bien. Pues sí, pues nos hemos dado un paseo para nada, porque no se me ocurre. Sí. No podemos entrar. Pues haz una tirada de idea, venga. Va. Sí, la paso. Yo también. Vale. Pues nada, sabéis que las mezquitas siempre hay un encargado, un nazir, como le llaman aquí. Pues quizá sea buena idea a lo mejor volver y preguntarle a él, en vez de, yo qué sé, como unos vulgares ladrones, intentar colaros para algo que tampoco vais, que no tenéis intención de robar. Bueno, o sí, no lo sé. No, pero entonces sí que también ese tal vigilante puede decir a que venís vosotros aquí a la 1 de la mañana. No, digo volver cuando esté abierto esto. Vale. Claro, es que ahora mismo es como peor. No, ya aquí no hay ni timbre ni nada. O sea, es igual que las iglesias católicas no tienen timbre. Es decir, oiga, vengo aquí a venderles unas aspiradoras. Pues bueno, mira, pues nos hemos dado un paseo. Yo les digo, quizá deberíamos recogernos como han hecho nuestros compañeros y... Sí, que seguro que iba a estar tiempo durmiendo. Sí. Quizá ha pasado una hora por allí estudiando la zona y tal, y son pues casi las 2 de la madrugada más o menos. Pues, cuando llegáis de nuevo al casco antiguo donde vivís, son pues las 4 de la mañana ya. Muy tarde para vosotros. Cansados, sí. Agotados. Y bueno, no sé si queréis antes de despediros los tres, decir
algo para el día siguiente o directamente pasamos? Pues que dormiremos 4 o 5 horitas y nos vemos a las 9, por ejemplo. Pues vamos a dormir un poquito más, que tampoco hace falta madrugar tanto, ¿no? No sé, no sé. Los demás, como Farid y Antara, están descansados, pues no sé yo. Hace ya varias horas que están durmiendo. Bien, el caso es que, bueno, pasamos el día entonces, si estáis de acuerdo. Y, bueno, os reunís por la mañana. Yo no sé, Farid y Antara, si les preguntáis algo a estos tres, que son unos trasnochadores. El caso es que, bueno, almorzando, desayunando, quizá podéis hablar de lo que queréis hacer. Y, bueno, y directamente lo hacemos. Pues la mitad de la excursión, contad. Pues las estrellas de la mezquita se veían muy bien, pero es lo único que vimos. Sí, cae igual, con cara de sueño te dice: nada interesante, Farid. Sí, lo único que se nos ha ocurrido es, pues, intentar preguntarle al vigilante, a ver si nos puede dar algún tipo de información. Bueno, más que el vigilante, es el que más peso tiene en las mezquitas, que es el Nazir. No era buena idea desde el principio entrar en la casa de Alá sin permiso, ya os lo dije. Pero bueno, sí, tienes razón, Farid. ¿Qué planes tenemos para hoy? Tenemos que avanzar en la investigación. La verdad es que nos estamos quedando un poco estancados y creo que tenemos bastantes pistas que seguir. Comentabais que quizás podíamos visitar al encargado de la mezquita, o si no, ya, no sé, o ir a la Gaceta, ¿no? Al periódico, que no hemos ido todavía, antes de abandonar el Cairo, ¿no? Bueno, pero eso de abandonar el Cairo tampoco... Bueno, si vamos a ir a la zona de la pirámide y tal, eso ya está fuera del Cairo, fuera de la ciudad. Está en la parte sur, ya en la parte del desierto, vaya. No abandonar Egipto, abandonar el Cairo, vaya. Vale, pues sí, si queréis... ¿Dónde queráis? ¿Queréis ir a la Gaceta? Sí, yo creo que es buena idea, teniendo en cuenta que han pasado por aquí varias expediciones y han ocurrido, pues, variopintas situaciones. Es posible que haya algo de información en el periódico. O sea, vamos a mirar sobre las expediciones, vamos a mirar sobre los dioses, vamos a mirar sobre la gente, o sea, sobre los nombres que tenemos de diferentes personas, yo qué sé, de todo, o sobre qué. Bueno, quizás el nexo de unión es el tema de la expedición, realmente es lo que nos ha llevado, lo que llevó al resto en la investigación, ¿no? De nuestros predecesores. Entonces, a partir de ahí, depende de lo que nos vaya contando, pues bueno, a quien encontremos allí en el boletín del Cairo, pues tirar un poco del hilo, a ver hasta dónde llegamos. Vale. No vamos para allí, ¿no? ¿Vamos a la mezquita? No, vale. No, al boletín del Cairo. Ah, al boletín, perdón. Vale, perdón. Vale, vamos al boletín. Vale, a ver el boletín, sí. Vale, pues nada, volvéis a cuando termináis de almorzar o de desayunar, depende de la hora. Bueno, los que estuvieron en el Cairo, en el boletín, no fuisteis vosotros, fueron los anteriores, ¿no? Quiero recordar. Llegáis allí y veis a un europeo que os recibe. El boletín del Cairo está frente
al hotel donde sabéis que se alojaron los que, bueno, los que se han perdido, pues llamarlo de alguna manera. El boletín simplemente se llama el boletín del Cairo, no tiene ningún otro nombre. Y es un semanario inglés. Nigel Wasif es un tipo de 40 años. Os pongo el nombre por si no lo puse la primera vez. Y... a ver, aquí. Es un tipo de 40 años. Al abriros, veis que es un tipo elegante, bien alimentado, el pelo perfecto peinado. Y un estilo, pues es europeo, bastante conservador. Bienvenidos, señores, al boletín del Cairo. ¿Cómo les podría yo ayudar? Hola, buenos días. Pues realmente estábamos buscando información sobre una expedición que estuvo aquí hace aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero creo que un par de años ya. Quería saber si ustedes en su día publicaron algo al respecto y tienen alguna noticia sobre esta expedición que desapareció en tierras centroafricanas. No sé si lo recuerda y si en su día siguieron esta noticia. Entiendo que sí, porque fue bastante notoria. Creo recordar que sí, tiene usted razón. Recuerdo una expedición que, bueno, entre otras, porque aquí han pasado muchas expediciones por Egipto, pero sí, había una precisamente que fue de renombre por, quizá por el poder económico del que disponían. Eso es, estamos hablando de la expedición del millonario Roger Carlyle, sí. Pero la verdad que se han publicado tantas noticias y reportajes en el boletín que sería imposible recordar un dato o columna específica, ¿ya me entiende? Pero, no se preocupe, por eso tengo mi propia hemeroteca, el archivo propio del boletín. Veo que es un trabajador eficiente y creo que nos va a seguir de gran ayuda el que tenga toda esa información tan bien guardada. Realmente estamos un poco intrigados sobre qué realmente venían buscando por aquí y con quién contactaron cuando estuvieron aquí en el Cairo y que se perdiera la pista de ellos de esa forma tan súbita. Dicen que quizás los mataron, quizás desaparecieron de forma voluntaria. No sé si ustedes o alguno de sus periodistas siguieron este tema, digamos, más profundamente y tienen alguna noticia adicional. Bueno, ahora trabajo yo solo, junto con un fotógrafo, pero todos los reportajes los escribo yo. Pero sí, antiguamente trabajaban conmigo unos cuantos chicos, unos compatriotas suyos de aquí, del Cairo. Pero díganme, perdone que no me haya presentado. Soy Wasif, el señor Wasif. Yo soy Farid, encantado. Y aquí están mis compañeros Antara, K, Yusuf y Darín. Bien, pues... hazle una tirada de charlatanería, va. Te voy a dar más 25 porque le has comido mucho la bueno, vamos a ver, porque yo charlatanería creo que tengo poquita cosa aquí. Pues tendrá que ayudarte a alguien, entonces. Por no decir nada, ¿eh? O sea, vamos, básico. Nada, no. Yo como mucho me pongo detrás tuya mirándole mal. Mirándole mal.
Es lo único que podría hacer, pero no, no lo voy a hacer, porque no tengo motivo para mirarle mal por ahora. Hombre, él ha estado, Farid ha estado preguntando sobre la expedición. Sí. Carlyle, yo qué sé, que diga, si nos puede decir usted, señor Wasif, lo que sepa de ella o de sus miembros, si sabe si. Si sabe. ¿Saben? Dice, ¿saben? Si me invitan a un café, está hecho eso. Es la hora del café, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a tomar un café. No, vamos a traerlo aquí. No hay ningún problema. En la sala donde les conduciré podemos tomarlo. Total que, bueno, no sé. Oye, señor, usted no necesita un escritor que escriba árabe, ¿verdad? Para traducir sus noticias o algo. Bueno, yo hablo árabe, señor. Vaya. De hecho, cuando ha visto que erais árabe, se ha cambiado al árabe y le notáis un árabe bastante, bastante potable. No sé si existe tampoco el árabe escrito. Llevo aquí más de 10 años, amigo. Oh, lástima. Bueno, bien por usted, pero quiero meter a los niños a tomar porco. Vamos a por ese café. El caso es que, bueno, vais quizá cerca por unos cafés, volvéis. Y cuando volvéis allí a la oficina, le dice a uno que estaba por allí, que es el fotógrafo, dice, Philip, voy con estos amigos a nuestra hemeroteca. Por favor, si entra alguien, serás tan amable de atenderle. Claro, señor Wasif, enseguida. Y el caso es que, bueno, él os dirige, por favor, pasen por aquí. Tan solo les pido que intenten no vertir el café manchando cualquier publicación. Pasen. Y la sala es descomunal, es enorme. Eso sí, está poco iluminada. Y se respira un poco con dificultad por la falta de aire aquí dentro. Si no fuera porque el señor Wasif os dice la sección en la que buscar, porque tenéis que buscar vosotros. Hay un montón de periódicos. Pues imaginaros un periódico a la semana durante tantos años. Pues estaríais muy perdidos. Yo no sé si queréis buscar o queréis vais, le preguntáis algo a él. Pues esta es la sala, dice. Esta es la sala, en verdad. Yo no sé realmente qué quieran buscar, pero les ofrezco la oportunidad de tener aquí el tiempo que ustedes quieran. Yo me tomaré el café aquí conmigo y, bueno, con ustedes, quiero decir. Me tomaré el café con ustedes. Pero la verdad que yo aquí me canso. Me saldré fuera, seguramente. A que me dé el aire. Ya saben que aquí el aire está un poco viciado por los libros, tantas publicaciones, tantos periódicos. ¿Libros? ¿Ha dicho libros? ¿Aquí hay libros aparte de periódicos? En verdad son más periódicos, son más boletines, periódicos, sí, pero algún libro hay, algún libro. Una cara ahí de preocupación, pero bueno, da un vistazo alrededor y parece que todo lo que ve son periódicos de momento. Y nada, No, lo que dice Farid es que, bueno, abusando un poco de su amabilidad, sí que quería, si nos podía ayudar un poco para él, que conoce muy bien cómo tiene organizado todo, cómo podríamos hacer más eficiente la búsqueda de información realizada, información relativa a la expedición. En verdad, señor, yo no sé en qué periódico se publicó eso, en qué semana se publicó. Pero si usted me dice más o menos en qué año o en qué mes, en qué algún dato de la expedición cuando estuvieron por aquí, pues le podría decir más o menos en qué estantes más o menos buscar. ¿Conocen el año en que estuvo aquí?
comentario off-roll. Esa información la disponemos de ella, ¿no? O sea, realmente, sí, sí, ¿o sí no? Que la, sí que la disponéis, sí. Vale. Sí, pues se lo decimos más o menos, o sea, el año y los meses incluso que suponemos que estuvieron en Egipto. Entiendo que no, tú como ángel no te la sabes. No la apuntaste o algo, ¿no? ¿Alguien se la apuntó? No la tengo aquí delante ahora mismo. Es que si abro el Word... Ellos estuvieron en verano de 1919. Vale. Tengo... El caso es que hay que tirar, buscar libros, porque te dice más o menos por dónde buscar. O podéis tirar todos, claro, porque todos vais a buscar, entiendo. Y con que lo saque uno me serviría. Pues habrá que ponerse a ello, ¿no? O sea, eso me ha venido realmente. Claro. Entonces. Madre mía, qué tiradas. Madre mía. Madre mía. Ese café, yo no sé cómo estaba, pero la verdad que. Todavía hay sueño de la noche anterior. Farid sí que le pasa la tirada. Se nota los que han dormido y los que no. Buscando libros, ¿eh? El mejor buscando libros es el que le tiene fobia. Ya te digo, macho, joder. Pues el caso es que, bueno, vosotros, cuando digo vosotros, todos menos Farid, estáis buscando por ahí y tal, pero, joder, macho, es que no hay manera de encontrar en 1919 nada que hable. Escucho mucho jaleo de fondo, la verdad. No hay manera de encontrar una noticia, como decía, que hable de la expedición Carlyle. En un momento dado, Farid os llama la atención. ¡Aquí, chicos, aquí! Y se trata, Farid, de un reportaje. Bueno, tengo que decir que han pasado 3 horas desde que estáis aquí dentro. Sí, hemos estado un rato bueno ahí. Sí. Dale que te pego. Ahí ojeando, hay titulares de la Gaceta y tal, y bueno, periódicos varios. Pues como digo, se trata de un reportaje donde comentan, donde se comenta, que todos los integrantes de la expedición Carlyle acuden a una fiesta que se celebra en su honor en el Club Turf del Cairo, 2 días después de su llegada a la ciudad. Se ve una foto en donde aparece la expedición al completo saliendo de la cena, perdón. Carlyle es rubio, bastante apuesto. Houston es más moreno y regordete, con una cierta sonrisa de preocupación en la cara. Sir Obrew tiene el pelo blanco y es alto y muy distinguido. Se le ve un hombre que cuida su imagen, muy, muy cuidado. Hipatia Masters, es rubia y luce un vestido también muy bonito. En una segunda línea, se ve un hombre fuerte, grande, con una barba poblada, musculoso, diríais, que luce un smoking muy ceñido. Pero en el artículo no se nombra a este hombre. Se informa a los lectores sobre algunos datos. A modo de resumen, allí se comenta, entre otras cosas, ¿no?, lo más característico. La expedición llega al Cairo en mayo de 1919 con el objetivo de excavar buscando información acerca de la tercera dinastía de Egipto. Un periodo, al parecer, del que se dispone de muy poca información. Tras investigar cerca de Giza, los trabajos se trasladaron primero a ver. Ostras, esto no lo he apuntado bien. Ahora lo buscaré. Primero a un sitio que no tengo apuntado y luego a la sur. ¿Vale? Ahora buscaré. El artículo ha descrito a todos los miembros menos a uno que se ve en un segundo plano.
pero si nos llama la atención en la foto, sí que le podíamos preguntar al señor Wasif, que a lo mejor él sí sabe quién es. Bueno, yo, pero es que los he nombrado a todos, falta el Jack Brady este. Exacto. Claro, los ha nombrado a todo el resto. Es Jack Brady, vamos. Sabéis que era el guardaespaldas de alguna manera, no guardaespaldas, el hombre de confianza de Carlyle, de Roger Carlyle, y que os habían dicho que había sido exboxeador, no sé si lo recordáis. Uh-huh. O sea, no os voy a hacer tirar. Pero sí, de alguna manera lo identificáis como Jack Brady. Es decir, tenéis su aspecto ya de cada uno de ellos, el aspecto de cada uno de ellos. Si no lo teníais ya. No, pero sería muy interesante guardar esa foto, ¿eh? No sé, llevarse esa página. Wow, vas a romper la página del periódico. Sí, bueno, en esta época no creo que hubiera mucha fotocopiadora. No. El caso es que se abre la puerta y entra con un cigarrillo. Wasif. Ah, veo que han encontrado algo interesante. ¿Les sirve de algo? Espero que sí. Pues la verdad es que sí. El tema es que, claro, supongo que de aquí no se puede sacar ninguna publicación, ¿o sí? Estas publicaciones son únicas. Se guardan una solo de cada semana. Si la perdiese, pues esas semanas ya no tendría yo en la hemeroteca completa. Y a la vez me acerco... Bueno, claro, Nasir. ¿Nasir? Wasif. Bueno, claro, señor Wasif, pero intento como, o sea, poner la mano en el hombro, girarlo y pegarle un... Pero claro, como usted comprenderá, nosotros venimos, estamos buscando, ya sé que no se puede, pero... Y mientras tanto, hago como un gesto a Farid de... Arranca la página. ¿Sabes? O sea, como yo que esa página me parece tener una foto de toda la expedición. Acá le parece un puntazo y no poder llevarse eso es una putada. O sea, que se despiste y arranca esa página, Farid. No sé, bueno, claro, se lo dice así de... Es lo que estábamos hablando justo quizá antes de entrar. Hostia, esto habría que llevárselo. Y le voy a hablar de lo mucho que nos ha ayudado y madre mía, Sí, bueno, yo sí veo que le está entrando. Le digo, tiene usted aquí un tesoro, de verdad. O sea, yo soy vendedor de telas y no sé, no me he decidido entre algodón o seda. ¿Qué gasta usted? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Qué tal le gusta más a usted? No se preocupe, yo no soy árabe, como ve. A mí yo no llevo ese tipo de por supuesto lo respeto, yo no llevo ese tipo de ropa que ustedes llevan. Sus preferencias tendrá, aún así puedo. No, nada. trajes ingleses, por supuesto, y como ve, corbata, ya está. No hay. De todas formas, si no le importa, queríamos estar un rato más buscando información. Y haciéndome un poco el despistado y sobre la publicación que me había interesado, me muevo hacia otro lado, como buscando en otro sitio distinto, ¿no? O sea, para que... bueno, tampoco mucho más rato, porque ya llevamos aquí unas cuantas horitas, 20 minutos, una cosa así. Si le parece, vaya, si no le molestamos. Claro, no, si me quieren preguntar algo, estaré fuera. Sí, yo de hecho le voy a acompañar, Wasid. Después de. Bueno, este edificio es así bastante enrevesado. Voy a. Si me acompaña a la calle, por favor. No, él te dice que no, que a la calle no, que él se va afuera con su fotógrafo a charlar un rato. Claro, pero que yo entro de la calle y que ahora mismo los pasillos que hemos subido y tal, y esto que no. Ah, vale. No tengo muy claro a ver si me puede indicar a la calle o acompañar a la calle. Sí, claro que sí, venga conmigo. Le guío, no se preocupe. Y me voy con él. Y él te guía. Esa es la puerta de la calle. Wow.
Y él se sienta ahí al lado del fotógrafo que trabaja con él, de Philip. Y nada, que no sé qué hacéis cada uno de vosotros. Pues nada, aprovechamos el momento para recortar esa información y guardar esa publicación por ahí, pues entre todo el montón ahí de no sé, de números de ese periódico y tal, para que, bueno, la verdad es que es casi imposible que se dé cuenta de eso, vaya, entre tanta información, pero bueno, me lo guardo yo, me guardo yo esa hoja y sigo ahí como, bueno, como buscando, ¿no? Sí, realmente buscando. Sí. Lo demás lo dejas en la mesa. Sí, o sea, no, claro, para que se note que sigo buscando, que no estoy, no he hecho ahí un paripé ahí para... Vale. Pues bueno, como ya has buscado y has encontrado algo, te voy a dar más 25 esta vez para buscar libros. O bueno, sí, o cualquiera que le ayude a buscar, porque ya sabéis en qué zona la ha encontrado Farid. Bien, yo lo he hecho en la mano. Menos K, que está en la calle. Sí, porque yo voy a buscar libros como que... Vamos allá. La segunda vez ya... Vamos a ver si hay suerte. Encuentro de todo. Sí. Está inspirado. Estamos aquí, estamos en racha. Pues nada, creo que lo sacáis todos, ¿no? Lo sacáis esta vez todos, ¿no? Sí. ¿Has dicho con un más 25 o solo él? Más 25 todos. Ah, entonces también lo saco. Pues sí. Pues nada, poco después, a la media hora o casi una hora, encontráis otra publicación donde se vuelve a hablar de la expedición. Esta vez es de julio del mismo año, de 1919. Y allí se habla... que la expedición Carlyle se embarca de repente al Mar Rojo, dirección a Mombasa, en la costa de Kenia. Allí se dice que sospechan que es por vacaciones. En el reportaje se comenta que antes de la salida, Roger Carlyle había caído enfermo. Y hay una frase... entre comillas, que arriba antes de la frase pone: como portavoz del grupo, Sir Aubrey Benhue comentó al boletín, a nuestro boletín, y entre comillas la frase que dijo: el calor del verano es demasiado fuerte para Roger, y además la crecida estacional del Nilo cubrirá un lugar importante en las excavaciones durante varios meses. Así que nos marchamos una temporada a Mombasa. Aquí también hay algunas fotos que muestran a Hipatia con su cámara colgada y una frase a pie de foto que dice: la señorita Masters se prepara para un safari fotográfico en Kenia. Vais a hacer una tira de descubrir cuando estáis mirando esa foto. O las fotos, esas dos fotos. Contar a lo paso. Yo no. ¿Os hay algún dato característico? ¿Algo que te llama la atención? Sí, yo también la paso. Pues os llama la atención a los dos. Y es que en el fondo de la foto donde sale la señorita Masters, se ve parte de un calendario. Y ese calendario muestra el mes de mayo. Y el periódico es de junio. De julio de 1919, la segunda publicación. Tienes que tomar datos de... Tienes que apuntar todo. Esta foto es mucho más antigua de cuando la publicaron. Mirar el calendario ahí detrás. Bueno,
Sí, eso parece. Por lo menos 2 meses anterior. Sí. Qué curioso. Bueno, ¿qué tiene de curioso? Seguramente tiraron de la primera foto que tenían disponible. Que el artículo sea de julio no quiere decir que tuvieran que hacerle la foto en julio. Bueno. ¿El periódico de cuándo era? El primero que hemos visto, no lo tengo apuntado. La primera publicación era de mayo de 1919. Y decía que en ese mes la expedición llegaba al Cairo. Sí, pero es que podían haber usado perfectamente una foto de cuando llegaron al Cairo de la señorita Masters. Bueno, es tan fácil como preguntarle al Wasif este, vamos, creo yo. También no le habéis preguntado nada, en verdad, ¿eh? O sea, pero que lo dais. Sí, sí. Todo, no sé. Bueno, a mí realmente no me llama la atención. Yo no le doy mayor importancia. Bueno, recortamos también de todas las formas esta publicación y nos la llevamos, ¿no? Si no le quieres preguntar al editor del periódico por esta foto, sí, llévatela, pero si le vas a preguntar... No, nos llevamos la otra y esta le preguntamos. Bueno, sí, si le quieres preguntar, pero claro, esta, ¿para qué te hace falta esta foto? Si ya sabes, en la otra ya sabes cómo es esta mujer. Realmente no te hace falta para nada, ¿no? Si le quieres preguntar. No, bueno, simplemente por si recordaba algún detalle, alguna cosa, no lo sé. Sí, por eso, pero a eso me refiero, que si le quieres preguntar no hace falta que te lleven la foto. Pues tú mismo, pero yo veo una tontería. Farid, esto es una foto que tenían de mayo y... Seguramente la chica salía más mona aquí y dijo que quería que pusiesen esa foto. Vale, no insista, ya no le pregunto. Bueno. Y nada, pues lo deja ahí, ya ni lo recorta ni nada, deja ahí la noticia y bueno, se da por satisfecho con la otra que había encontrado y bueno, pues la verdad que está cansado ya de tanto estar ahí mirando ahí. Titulares, tal, indagando y está deseando un poco salir ahí de ese habitáculo con ese olor tan característico. El caso es que cuando vais a salir, Farid iba a entrar y os lo cruzáis. Iba a decirles que nosotros nos vamos a merendar, son las 5 de la tarde ya. No sé, ustedes no tienen hambre. Han pasado muchas horas ahí dentro. ¿Han encontrado algo importante? Pero ya que nos ha dado usted la oportunidad de ver la hemeroteca, permita que le invitemos a por lo menos a un té con unas pastas. Venga, va, ¿por qué no? Claro que sí. Vayamos ahí al lado, donde hemos tomado los cafés, donde hemos comprado los cafés. Perfecto, pues vamos para allá. La verdad es que sí que hace hambre ya. Demasiadas horas ahí sin tomar nada. Bien, y díganme, ¿qué han encontrado? ¿Han encontrado algo interesante? Déjenme que cierre y cierra y vais al lado, sentáis. Y pide unos pastelitos, té, café para todos. Pero, por favor, permítanme que sea yo quien invite. Os habré visto salir, ¿no? Y yo me uno, ¿eh? Claro, exacto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo le insisto. Digo, no, faltaría más encima de que nos ha prestado su hemeroteca. Y insisto en pagar yo. No se preocupe, es algo que no me importa y será un honor poder invitarles a todo esto. Por favor, insisto yo en pagar. Y dígame, ¿están ustedes interesados en la expedición Carlyle? Por lo que me han dicho. ¿Por qué razón? Sí. Si puedo preguntar.
Bueno, pues estábamos interesados en sus investigaciones. Yo, de hecho, como anticuario y trabajador del museo, cualquier descubrimiento que pudiesen hacer me interesaba bastante. Y sobre todo porque si es algo que encuentran aquí en el Cairo, no me lo tome mal, pero creo que debería quedarse aquí. Y este tipo de expediciones suele llevarse todo aquello que encuentran a otros museos. Sí, eso es cierto. Recuerdo que la expedición Carlyle era, si me permiten la expresión, desagradablemente terca en no permitir que nadie visitara sus excavaciones, ni siquiera la prensa. Había un halo de misterio en todo aquello. ¿Y por qué razón? ¿Sospecha usted el motivo? No lo sé. No sabría qué decirle. Pero su olfato periodístico seguro que intuye algo. Pues no intuyo nada. Y toma un pastelito. Pero no sé por qué estas preguntas. Yo tan solo me limitaba a informar de lo que, pues, plenamente el Cairo tenía que saber. No sé por qué. El caso es que, bueno, recuerdo que, bueno, dirás. Recuerdo que el señor Carlyle sí que entró enfermo, cayó enfermo. ¿Y se sabe de qué? No sé de qué tipo de enfermedad. No sé, no lo sé. No se hizo público. Pero creo que fue el detonante para que marcharan hacia el sur, hacia Kenia. ¿No le parece un poco raro si, siendo inglés, si le, era inglés o americano? Inglés. Inglés. Roger Carlyle, americanos, de Nueva americano. York. ¿Y no le parece extraño que, siendo americano, si se encuentra mal, abandona una expedición, no vuelva a casa en lugar de adentrarse más en... Sí, aparte una zona tropical que está toda llena de mosquitos, no sé... Pues sí, la verdad que es un poco raro, pero ¿quién soy yo para juzgar a las personas? Hombre, para juzgar no, pero es usted periodista. Entiendo que tendrá una avidez, deseo de conocimiento y de saber el porqué de las cosas. Bueno, simplemente desaparecieron de aquí. Yo no, solamente informo de las noticias de nuestra ciudad. Yo no voy a seguir, como usted comprenderá, a cualquier expedición que pase por aquí y luego marche a otro país. No, por supuesto. ¿Quién me financia a mí y todo? ¿Conoció usted personalmente a los miembros de la expedición? No, intenté hablar un poco con ellos, pero no les conocí en persona. O sea, hablar con ellos, no he hablado con ellos. Les vi algunas veces, algunas fotos de una fiesta que se hizo en honor cuando llegaron. Pero poco más. Estuvimos haciéndoles unas fotos, pero no pudimos. Uh-huh. ¿Y ese sí que es verdad que llegamos a hablar con, parece ser un miembro de la expedición Carlyle, que no era Roger, que parecía ser la persona encargada de comunicar noticias. Y fue quien dijo al boletín que, bueno, que el señor Carlyle había entrado en una enfermedad, había caído enfermo y que se iban a ir a pasar unas vacaciones al sur, concretamente a Kenia, a Mombasa, creo recordar. Sí, ¿y quién era esa persona? ¿El portavoz de la expedición? Sí, era, creo que era un hombre inglés, muy, muy elegante, por cierto. Yo, recordando un poco la foto, sí. Pues le pregunto, se supone, a ver qué... Voy a hacer una tirada yo también.
recuerdo ahora bien su nombre, la verdad. Pero bueno, era un hombre con el pelo blanco. Era, parecía el más mayor de todos. Quiero intentar hacer memoria. Sí, vamos, pues ya sabéis de quién está hablando. No hace falta... De Pengiu, ¿no? Claro, claro, casi, sí, claro. Obriu Pengiu, claro, claro. No, yo también le nombraría, que bueno, si nos interesa este asunto es porque una fundación inglesa, al parecer está mandando varias expediciones, no solo la Carlyle, señor Wasif, al parecer nos suena también una expedición Clive, varias expediciones que están organizadas, tienen un punto, un nexo de sí, sí. Conozco el grupo de Clive. Sí, sí. ¿Conoce a sus miembros? Bueno, no personalmente. Pero tengo entendido que están... Hace poco desenterraron la momia de una mujer, que parece ser que hasta ahora era desconocida. Así que el hallazgo es bastante importante. ¿Y tiene conocimiento de lo que les ha sucedido? Al parecer, le robaron esa... ese descubrimiento. Sí, 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 lo sé, lo tengo, estoy en conocimiento de eso. Y sé que la policía ha realizado varios esfuerzos considerables, pero creo que sin éxito. Se dice que el lugar estaba bien guardado y que, bueno, tan solo había una salida en esa cámara secreta donde encontraron la momia. ¿Quiere decir con esto que se la robaron en el mismo lugar? Así es. ¿Se la encontraron? Así es, así es. Algunas autoridades en la materia han comentado que se puede tratar de la reina Nitocris, de la sexta dinastía. Pero bueno, creo recordar, se disponían a hacer pruebas y desenvolver a la momia cuando fue robada. Y el sarcófago y su contenido, pues simplemente se esfumaron. Una pena que se roben cosas. Ha pasado siempre así y me temo que seguirá pasando en nuestro país, porque ya llevo muchos años aquí y para mí es ya mi segunda casa, Egipto. La que me da de comer, por supuesto. ¿Y tiene noticia de si esta expedición sigue en el terreno? Sí, claro que sí, señor. Se encuentra trabajando en Giza. Sí, sí, como dice usted, yo también tengo conocimiento que pertenece a la Fundación Pengiu. Claro que sí. Creo que vienen de alguna parte de Inglaterra, o del sur, o quizá de la capital. Pues, ¿y con esta expedición, Clive, ha hablado usted personalmente con alguno de ellos? No, ya les he dicho que no. ¿Tampoco? No, en verdad no. No, no, a ver, yo le había preguntado antes por la expedición Carlyle, no sí. La de ahora. Hmm. Vale, tampoco. No. A ver. Ah, se queda así, bueno, toma un poco de té. Y mira así un poco hacia arriba y dice: ah, recuerdo una cosa. Los miembros de la expedición Carlyle creo que cenaron una vez con un tal Omar Sakti. Nosotros creo que cubrimos esa noticia porque ambas partes eran gente económicamente bien posicionada. Omar Sakti es un rico plantador de algodón. No sé si lo conocerán. Pero, si me lo permiten decirlo, me parece un tipo repelente. Si le sirve de algo... No sé, amigo, me da mala espina. Su reputación privada es más bien oscura.
Hay mucho secreto en su entorno. Poco se sabe de él. Y una persona tan pública que no se sepa mucho de él. Ya saben lo que dicen, lo que se dice de la gente misteriosa. No es de extrañar entonces que la expedición Carlyle, siendo tan recelosa, contactara con este hombre de que también es tan misterioso. Pues ahora que lo dice, la verdad que sí. Una cierta relación puede haber, pero no me pregunten cuál. No, la desconozco. Pues mira, parecen ustedes gente de fiar. ¿Podéis hacer todos una tirada de poder a la mitad de lo que tengáis? Creo que alguien todavía no ha recuperado el poder. Poder puro, tal cual. Sí, sí. Joder. Pues lo saco, ¿eh? ¿Ah, lo sacas? Sí. Joder, va, muy bien, muy bien. Tengo 15. La hostia. Tengo 15 y ya es a la mitad, ¿no? Pues sí, exacto. Bien. Pues te mira, Darim, cuando estaba diciendo que pareces gente de fiar, mirándote a ti, se pone el brazo así. Dicho sea de paso, hablando de este negocio, de este plantador de algodón, sé que Sakti está conectado de alguna manera a la hermandad del faraón negro. No sé si saben ustedes y yo cuando lo que me estoy refiriendo. Cuando comenta la hermandad, digo, ¿tiene usted información sobre esa hermandad? A él, se lo preguntas a él, ¿no? Sí, sí, sí. Baja un poco la voz y dice, es una organización bastante peligrosa. Mejor no mezclarse con ellos. Son una desgracia para nuestro país. Últimamente parece que medio Egipto esté relacionada con la secta del faraón negro. Discúlpeme el comentario, pero sí, nos han llegado noticias por otra vía también de gente relacionada con esta secta. Parece que está más extendida de lo que imaginábamos, la verdad. Pues no sé qué relación puede haber. Si visitan quizá el Museo Egipcio, allí pueden quizá enterarse un poco más sobre todo esto. ¿Y tiene usted algún tipo de información sobre las actividades que realizan y por qué son tan peligrosos? No tengo... a nuestros oídos realmente han llegado cosas un poco vagas y no demasiado claras. No tengo... Siempre generalidades. No tengo ninguna información sobre ellos. Solo sé que han estado en negocios muy turbios. La policía siempre anda detrás de ellos. Y asesinatos, rituales extraños... no me extrañaría que andaran detrás del robo de la momia. Entiendo ahora por qué dice que Sakti no es de fiar. Pues... teniendo en cuenta las relaciones que tiene. Claro, señor. Por eso digo. Yo les podría hacer incluso una carta de recomendación a un amigo mío que trabaja en el Museo Egipcio. Hombre, pues se lo agradeceríamos mucho, por supuesto. Es el doctor Ali Kafour. Y yo me quedo mirando a Farid, digo, ¿de verdad te hace falta una carta de recomendación para el Museo Farid? No, es para vos, es para vosotros, yo no pienso entrar ahí. Pero yo trabajo ahí, hombre. Ah, ¿que usted trabaja allí? Sí, allí es conocido mío también. Ah, pues haber empezado por ahí, señor. Yo solo quería ayudarles. Sí, no, y se lo agradezco. Muchísimas gracias.
Pero claro, a nosotros lo que nos preocupa también es el tema de esta secta. Hacen bastante daño también a nuestra religión. Estos cultos extraños, no me da miedo que cada vez tengan más adeptos y acaben mermando la fe en nuestro país. Así es. Por eso les digo que mejor mantenerse alejados de esa escoria. Sí, bueno, en cierta manera sí, pero también hay que tenerlos vigilados para que no supongan una amenaza. Por supuesto. Cualquier cosa pública que hagan esos podrá estar publicada en mi boletín. Quiero que se acabe con esa agrupación tan poco honorable. Sí, ¿y sabe usted de alguna persona que se sospeche que forme parte de dicha asociación? Más que nada para intentar evitarlo. Ya les digo, el tal Omar casi seguro que es uno de ellos. Por lo que me cuenta, será un personaje importante dentro de ese culto. Mucho cuidado si se cruzan con él, de no hablar nada de estas cosas con él. Sí, por supuesto. Porque si pertenece a la hermandad, pueden tener problemas. Es una persona bastante poderosa y acabaría con ustedes como quien pisa una tarántula en el desierto. Y usted, Wasif, estando enterado de todo esto, ¿no está preocupado? ¿No? Yo no publico nada que me pueda poner en peligro, por supuesto. Por eso estas cosas no se tienen que publicar. Ustedes parecen de fiar, por eso se lo he contado, pero por supuesto en mi boletín hay cosas que no se pueden contar. La gente, la sociedad, conocemos cosas, ustedes lo saben, pero hay cosas que no se pueden contar porque no sientan bien. La gente poderosa, queramos o no, nos controla a los demás. Sí, lo entendemos. Y primero su seguridad. Y aparte de Omar, ¿conoce a alguien más que hubiera tenido contacto durante el tiempo que estuvieron aquí en el Cairo con los componentes de la expedición Carlyle? Bueno, nosotros, no sé, cubrimos una noticia de alguna fiesta que se hizo. Y poco más, la verdad, no sé, yo no iba detrás de la expedición el 100% de mi trabajo. No, simplemente por si recordaba algo, igual que nos ha comentado el tema de Omar, podría haber otras personas que quizás estuvieran en su conocimiento, que habían estado en contacto con ellos. En verdad sé que se juntaron con Omar porque es una persona poderosa. Y los medios públicos nos hicimos eco de ello, publicando la noticia, tan solo como anécdota, para que el Cairo supiese que la expedición americana que había llegado a Giza, pues se había juntado con una persona importante también, económicamente hablando, claro, ya les he dicho lo que pienso de él. Como ha dicho, parece una persona muy poderosa, el tal Omar. Lo es. Parece que él decide lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Pues no es así, aunque usted lo crea. Pero yo valoro más mi vida que publicar cosas que luego me puedan traer problemas. Claro, yo imagino que exacto. Que el propio Wasif esté... será muy cauto con lo que publica o lo que no, sabiendo lo que sabe. Claro, él lleva muchos años en Egipto y sabe lo que puede publicar y lo que no. No es tonto. Hombre, pues está bien, haber hablado con este hombre, porque este tipo yo no lo tenía así, o no creo que no lo tuviésemos así considerado así, y hostia, como para haber ido y haber empezado a rajar con este tipo.
El caso es que, bueno, las cosas se acaban en la mesa, los pastelitos, los tés, los cafés, todo eso se acaba. Y le dice el fotógrafo, señor, creo que mañana será otro día. Claro que sí, Philip. Que pases buena tarde con tus hijos y con tu esposa. Y se despide de él. Bien, chicos, yo creo que también voy a ir para casa, que mi esposa me estará esperando. Vamos a dar una vuelta por el mercado. Espero que les haya servido lo que les he contado. Y por favor, tengan mucho cuidado si se cruzan con el tal Sakti. Sí, no, cuidado físico, ya me entienden. Cuidado verbal, más bien. De lo que dicen delante de él. No, sí, sí, lo tendremos. Después de su advertencia, seremos cautos, qué duda cabe. Sí, entiendo que tendremos que cuidarnos las espaldas también, como usted. El hombre saca una pequeña cartera, saca 1000 piastras y las deja encima de la mesa. Bien, señores, un placer poder haber hablado con ustedes, gente tan instruida como parecéis, como parecen. Que tengan buena tarde. Y se despide en vuestro idioma. Salam alaikum y tal, y se va. Y nada, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Os quedáis ahí sentados quizás recapacitando un poco? Bueno, qué real. Bastante interesante la conversación con el hombre este, sí. Mucho, mucho. Bueno, pues nos ha dado un nexo de conexión entre la expedición y Omar que es muy relevante, vaya. Y la expedición y la secta. Sí, sí, además sí. Sabemos que a este tío le robaron unos objetos raros, o sea que, vamos, es que el tío está pringado hasta la médula, vamos, está claro. Ahora el problema está en cómo acercarnos a él o cómo conseguir información de este hombre. Uf. Con lo peligroso que es, claro. Sí, el tema está en que los tentáculos de la secta realmente se extienden mucho más de lo que podíamos imaginar. Y teniendo a este hombre detrás que parece que controla medio el Cairo, pues... Sí, no sé si controla, pero desde luego K no pensaba así de este tipo en principio y ya te digo, ha sido un acierto haber hablado con este hombre porque podríamos haber ido allí y empezar a hablar demasiado, a soltar demasiado la lengua y sangrienta, nunca mejor dicho. una corbata colombiana en 2 segundos. Sí, sí. Pero es lo que dice, lo que ahora comentaba Farid, que es que cómo nos vamos a acercar ahora a este tipo, o si nos queremos acercar, porque sabiendo lo que sabemos. Bueno, es un hombre, yo qué sé, bajo sí, mi punto de vista, una pequeña entrevista. Que, negocios. Pues, claro, negocios o lo que sea, y yo qué sé. También sería interesante quizás intentar averiguar si la expedición Clive también ha contactado con él. Porque puede que esté incluso relacionado con ese robo. Claro, pero aquí yo la cuestión es que vemos que nos acerquemos a donde nos acerquemos, tenemos que vigilar muy bien nuestras palabras, ¿eh? Porque con la expedición Clive están conectados con la fundación. Pero al final, si es que son todos los mismos. Es el mismo grupo, macho. Claro, es que realmente... Una cosa que me llama la atención es, nosotros ahora mismo estamos en mayo. Uh-huh. Se supone que dentro de poco vendrán las crecidas del Nilo. Exacto. Y nosotros en teoría sabremos por dónde, qué parte se inunda el Nilo ahora en verano. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta la noticia esta de que decía Sir Avery Penhew, de que la crecida del Nilo en verano cubriría un lugar importante de las excavaciones, quizá antes de que llegue esa época deberíamos visitar la zona a ver qué podemos ver. Claro, antes de que ya no haya remedio. Claro.
el verano hasta julio, pasado julio, no llegaría. Quizá mitad de julio hasta final de agosto. Más o menos. Sí, claro, pero a ver, el Nilo es muy grande. Si tenemos que ir echando un ojo, aún así, viendo por dónde pisó la expedición y tal. Y bueno, siempre podíamos decir que lo que hacemos es para conseguir información para el museo, con lo cual sería bastante inocuo. Sí, y, trabajo de campo. Exacto, pero sobre todo ir viendo a ver qué zonas son aquellas que eran tan importantes. Si encontramos algo, algún resto o algo que se hayan dejado ellos, no sé. O sea, quizá dejar un poquito de lado ahora el ir hablando con personas para estar vivo un poco más de tiempo y buscar sobre el campo. ¿Qué os parece? Sí, sí. Tampoco sabemos el tal Besart este, el que robó, ¿no? El que le robó a Shakti. Ah, es verdad. Ese es el agente, ¿no? El... Sería interesante encontrar. A ver si no le habéis buscado tampoco. Sí, porque este tío puede saber que ha robado. Puede, bueno, si lo encontramos, porque yo ya, Ka piensa que a lo mejor ya también puede estar muerto este tipo, ¿eh? O sea, porque viéndolo, visto lo visto, este tío tenía... No cuenta dónde se ha metido. Claro, claro. Tenía cosas muy jodidas, ¿eh?, entre sus manos. Lo que robó era... Se lo robó a un tío muy, muy chungo, ¿eh? No sé. Pero sí. Eso también, trabajo de campo, lo que habéis comentado un poco, porque... Dar la zona por la que estuvo la expedición, ya que hemos estado en la hemeroteca y hemos visto por dónde estaba la expedición Carlyle y tal, pues mirar por esas zonas, sobre todo las zonas que se supone que dentro de unos meses cubrirá el Nilo. Sí, eso como mínimo no tenemos que... Bueno, son tipos investigadores, arqueólogos y estudiosos que van a... Sí. Vale. Entonces más o menos son las 5 o las 6 de la tarde, más o menos. Os recuerdo que, bueno, tampoco habéis comido, os habéis tomado este té con las pastas o los cafés. Y bien, el caso es que podríamos dejarlo aquí antes de empezar a moveros a otro lado. Y miraremos a ver en la tarde que queda si os da tiempo a visitar algo más o necesitáis... más tiempo, lo que sea, ¿no? ¿Os parece bien si lo dejamos aquí? Sí, sí. ¿Vale? Vale, chicos, pues bueno, ya hemos compartido un poco lo que os parecía toda esta charla con el tío del Cairo, sí, con el boletín. Y nada, espero que os haya gustado esta sesión. Muchas gracias y bueno, miraremos a ver qué pasa en la sesión 53. Fluvium, muchas gracias. Nos vemos pronto. Like Skywalker. Así como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Lo mismo, like. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Ángel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Emilio Vidal, muchas gracias, nos vemos pronto. Buenas noches, vamos atando cabos, ¿eh? Esto va así. Se va hilando un poquito. Poco a poco, pero sin pausa. Riunel, hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y nada, muchas gracias también a la gente que nos ve en cada sesión y no se ha cansado todavía de nosotros. Y nada, pronto nos vemos de nuevo en la sesión 53, como he dicho. Muchas gracias y hasta la próxima.